Ya están buenos estos sonsos. Bueno, entonces, ¡vamos! Esteban Cabezas, sí. Herrer, que había creado la negra grande de Colombia. Estaba mal. Entonces, la negra grande de Colombia. Entonces, ¿con qué nombre se puede distinguir a esta cantadora? Que no es la talayuera, no es la esto, no es la mujer. Propuse. No, un momento, antes de decir tú, es que nosotros, los cinco hermanos, mamá, quiten la mano de ahí. Ay, Juan Carlos, están grabando y usted está atraviesa por ahí. Nosotros éramos cinco hermanos y todos los cinco hermanos le decíamos, ¡Toto! No es ninguna Toto, desde que estábamos así le decíamos Toto. Los trabajadores que teníamos que hacían los zapatos le llamaban Toto. Nadie sabe cómo se llama ella, Sonia María, y nosotros le decíamos Toto, 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 Toto. Entonces ese nombre de quién es, de la familia. Entonces yo le escogí ese nombre. Y él. Toto, la momposina. Y la momposina. La momposina, yo sé, yo, porque ellos son oriundos de... de Sisto Vides Choperena, el gran músico colombiano que ha existido. El de la pollera. El de la pollera. Toto. Vamos a ponerle a la momposina, porque ahí no le cabe talayuero, ni le cabe esto, ni la momposina. No se fue aprobado por Esteban Cabeza Herrer y Álvaro García, el Bombo, que era otro folclorista. Y no le han dado tampoco el crédito a mi mamá, que nos enseñó a decir de Toto, desde que estábamos así. Los obreros, los amigos, todo el mundo le decía Toto, 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 Toto.
Yo no sé quién le puso una T y eso sí lo puso. O sea, ¿quién Totó? ¿Quién bautizó a Totó la mompocina fue usted, maestro? Sí. Ah, cosa que no sabíamos. Yo sí sabía que le decía Totó. Entonces esto hay que aclararlo y que este documento quede y hay que socializar esto para que Colombia sepa la historia de nuestra música. Bueno, entonces respetemos las intervenciones. Ahora sí sigue la musiquita, ¿les parece? Claro.